Transportistas de colectivos, buses y minibuses que cada año trasladan a los fieles hacia el poblado de La Tirana aseguraron que el flujo de pasajeros a comparación de años anteriores es bajo, debido a la alerta sanitaria que se decretó en la región por el virus de la influenza. Estos esperan que cerca de la víspera la situación cambie, ya que los afecta directamente en su economía. En fechas anteriores era otra cosa, con el asunto de la influenza ha cambiado mucho esto, se ha puesto muy lento. Hay poca gente, poco movimiento. Sí, demasiado. El problema que tenemos nosotros es que nosotros tenemos que estar al otro lado para acá, dado vuelta, y tenemos las puras colas de las máquinas, a diferencia de los colectivos, por eso que tenemos poco público ahora. Y toda la gente está yéndose para el otro lado de allá. Otro de los puntos que destacaron los conductores fue que en años anteriores la ubicación del paradero de micros estaba en orientación al mar y ahora está en ubicación hacia el cerro, lo que los perjudica al momento de que los peregrinos quieran acceder a sus servicios. Pero hoy día estamos en sentido hacia arriba, o sea que las máquinas se ven las colas, no así dando la vuelta y quedar en la misma dirección, hacia el lado sector de Bulnes mirando hacia Pedro Bravo. Vale mencionar que los fieles que hacían uso de los servicios de transporte comentaron que les acomodaban los precios de los pasajes, debido a que se mantenían a 5.000 pesos los colectivos y 3.000 pesos los buses y minibuses. Me parece bien, sí, no tengo ningún problema con el precio, está bien. ¿Usted ya está vacunada, cumple con todos los requisitos? Sí, estamos todos vacunados, toda la familia se vacunó, estamos todos con los papeles como corresponden. Sí. ¿Qué le parece el precio? Está más mejor el precio que los años, porque los años estaban pidiendo muy caro. Y que lleguemos bien a donde vamos a ver a la Virgen, arriba a La Tirana. ¿Usted ya está vacunada? Y estoy vacunada, todo. Está justo, sí, está bien, me gusta. Por eso me voy a la micro. Sí, ya llevo mi papel de vacuna, todo. Ahora voy a mi fiesta. Finalmente en el lugar se encontraba personal de la Seremi de Transporte, quien fiscalizaba a los choferes y público que se encontraban en el paradero. En la oportunidad, el inspector Mauricio Echeverría dijo que la mayoría de las personas contaban con su carnet de vacunación contra la influenza.